tuvimos una reunión con el centro y la cámara de camioneros, para el tema de fijar tarifas y el tema de del transporte de tren. Bueno, no se llegó a eso porque quedó en el tema de tarifas, no se llegó a un acuerdo, pero yo creo que no estamos tan lejos. Se quiso fijar una tarifa de 8,13 y hubo una oferta de 7,70 y alguna cerealera quieren una tarifa que se pueda cumplir, porque dice que después se fija una tarifa y no se puede cumplir y vienen los problemas. Así, bueno, quedamos ahí, quedamos que ellos se iban a reunir evaluando la tarifa de 7,70 que le ofertaron y iban a contestar a lo largo de la semana o ver si la semana que viene se realizará una nueva reunión. Digamos, ustedes fueron en nexo como sociedad rural para este planteamiento, ¿no? Sí, fuimos nexo, sí. Como sociedad rural fuimos nexo, para eso estamos. Y así que, bueno, lo debatieron entre transportistas y tomadores de carga y cerealeras. Digamos, ¿fue completo la cantidad de cerealeros, dadores de carga que vinieron, tuvieron presentes? Sí, faltaron muy poquito, muy poquito faltaron. Yo creo que, ¿cuánto había? ¿12 o 13? Sí, 12 o 13 dadores cerealeras. Sí, nos faltaron muy poquito. Sergio, bueno, desde el punto de vista de ustedes, que han escuchado ya en dos veces, se han reunido, sí. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? No, yo creo que el reclamo en sí es justo, pero al venir de un año complicado, de sequía, hay mucha oferta y por eso ellos no pueden mantener una tarifa real. Hemos hablado de eso, también vamos a poner toda la voluntad en lo que aparte de productores, de comunicarle a la gente de más o menos cuál va a ser la tarifa y si la pueden sostener. Pero nosotros, yo le expliqué que nosotros le podemos comunicar, de ahí no le podemos imponer una tarifa porque la gente se maneja. Y bueno, ellos van a hacer lo mismo con los camioneros, dijeron. Sí. Es decir, que algunos, supuestamente, por lo que está diciendo, algunos viajan a una tarifa y otros viajan con tarifa un poco más baja. Sí, siempre ocurrió, ¿no? Es normal. Pero en este año se acentúa por la demanda que de transporte. Es porque es un año que es por la baja producción que tuvimos de grano. ¿Cuándo sería la próxima reunión, Sergio? No, eso nos van a avisar ellos. Yo supuesto, creo que la semana que viene. Creo que la semana que viene, sí, para terminar de definir eso, a ver qué resolvieron ellos en base a lo que ellos proponían y a la oferta que le hicieron. Así que creo que la semana que viene.